¿Considera que las expresiones de paz que registró impactan en la reconciliación? Considero que sí. El poder simbólico que éstas poseen radica en la posibilidad de transmitir emociones, sentimientos y experiencias colectivas que son el resultado de la construcción de una identidad política, tal como es el caso de las víctimas del conflicto armado y social interno. Finalmente, las muestras estéticas tienen el poder de expresar pluralmente las diversas verdades y memorias que la sociedad colombiana vive durante el conflicto y que son elementos claves para la implementación del acuerdo final de paz. Pues pienso que sí, si entendemos la reconciliación como algo tangible en las comunidades, cuando se difunden diferentes propuestas estéticas en torno a este tema, no solo se está contando una historia de vida y una experiencia, sino que se está mostrando la apropiación del concepto mismo de reconciliación y reparación. Al visibilizar las expresiones de paz en los videos, ¿aportamos a la reconciliación? La respuesta es sí, teniendo en cuenta que la reconciliación no comporta impunidad e injusticia, sino ambientar la posibilidad de un perdón, posicionar los diferentes tipos de memoria y comprender de que a pesar de los hechos de violencia acaecidos, es posible una convivencia en la que se puedan garantizar los derechos de las víctimas sumado al respeto a la diversidad, a lo cultural, a la subjetividad, al vínculo con el territorio y a lo emocional. Y todo lo anterior se puede evidenciar en cada una de las expresiones visitadas. ¿Cuál fue la expresión estética, artística o poética de paz que registraste que más te impactó y por qué? La expresión estética del mural en el malecón turístico de El Bajito, en el municipio de Tumaco, Nariño, siendo Tumaco un PDT, un territorio cobijado por los programas de desarrollo con enfoque territorial y una SOMAC de las zonas más afectadas por el conflicto armado, me hizo experimentar ese aporte de mi territorio a tener esperanza. Y personalmente tuve esa sensación de esperanza y paz, que esos esfuerzos de murales y expresiones artísticas de construcción de paz puedan en algún momento lograr ese resultado, tener una paz tangible en cada uno de los territorios. La expresión artística que más me ha impactado ha sido el tapiz en el cual se retrata el viejo Mampuján, porque en sí mismo personifica a ese antiguo Mampuján y cómo era el vivir de su comunidad en un tejido social hecho de fraternidad y alegría. A su vez muestra ese pasado y esa visión de vivir que les fue arrebatado, pero que la comunidad quiere traer de vuelta y hacer perdurar en el nuevo Mampuján. ¿Cómo tu experiencia en el semillero de la Red Paz UNAL te permitió reconocer saberes, cosmos, artes? Fue reveladora, principalmente porque me mostró un horizonte que jamás me había detenido a pensar, en el cómo el artista o el arte en general puede ayudar a la construcción de paz. Principalmente porque el artista, más allá de representar ideas o conceptos dentro de la misma obra, este ayuda a la construcción y visibilización de una realidad colectiva o un sentimiento social. Y en el semillero Red Paz buscamos eso, ¿no? Visibilizar paz y reconciliación. Es poder mirar lo que está ahí, pero que no es. Es una nueva forma de ver por medio de un arte que sana y teje con los fragmentos sociales un nuevo tejido de comunidad integradora. Esta experiencia me permitió reconocer la voluntad de paz y de construcción de verdades y de memorias de víctimas, comunidades y actores involucrados en la construcción de paz. Cada propuesta mostraba la importancia de estas iniciativas como hechos concretos de una paz que Colombia sigue buscando con mucha convicción. Para mí, cada una de las diferentes expresiones estéticas y poéticas abordadas me permitieron hacer una introspección sobre cómo los esfuerzos individuales y colectivos por materializar el anhelo de la construcción de una paz estable y duradera a través de las diversidades de saberes, sentires y artes se mantienen como una huella indeleble en los diferentes sectores de la sociedad colombiana. El proceso de reportaje de múltiples muestras artísticas y poéticas
construidas desde diversos lenguajes estéticos, me permitió reconocer cómo aún desde la diversidad de estos se expresa el mismo anhelo y el mismo objetivo, la construcción de paz. Como parte del semillero Red Paz UNAL, tuve una visión del impacto que logran las expresiones artísticas para construir y contribuir a la paz territorial. Uno normalmente ve el arte como una cuestión ajena, propia de una galería o de un museo, ignorando que muchas veces puede haber propuestas de este estilo a pocas cuadras de la casa de uno incluso. Mi experiencia en el semillero me permitió ver esto de manera mucho más clara, de una manera vivencial, cercana y humana.